Bueno, pues hoy vamos a tratar en nuestro programa informativo dedicado al mundo del consumo, un tema que siempre está de actualidad, pero más si cabe ahora, con la época de crisis que estamos atravesando, y son las ayudas y los créditos al consumo, e incluso créditos hipotecarios que conceden las entidades bancarias. Y es que en los últimos meses se está produciendo un fenómeno que es el aumento de solicitud de crédito, sobre todo a gente joven, que desea formarse, ampliar sus estudios y salir al extranjero. Y en ese grupo, digamos, de población es donde las entidades bancarias se están, no cebando, pero sí aprovechando de la circunstancia para conceder dichos créditos. Y no hay que olvidar que, aunque las circunstancias son las que son, los derechos los tenemos, pero aún así las entidades bancarias se aprovechan de esas circunstancias para exigir otro tipo de obligaciones que no son legales, pero que si no las firmas con ellos no te conceden el crédito. A mí, a pesar de eso, me gusta insistir en que esos derechos los seguimos teniendo y que el consumidor, cuando pisa una entidad bancaria, no solo tiene una serie de obligaciones de pago, sino que también tiene unos derechos. Derecho a ser informado correctamente, derecho a que se le dé un contrato por escrito previo, con toda un precontrato, con todas las circunstancias y toda la información que va a contener ese crédito, saber cuánto exactamente vamos a pagar, saber que tenemos 14 días en el caso de los créditos al consumo para devolver ese crédito o anular ese contrato, pagando lógicamente los intereses que correspondan, si el dinero se nos ha abonado ya, o devolver el dinero que se nos haya ingresado, pero con todas las de la ley podemos devolver ese crédito en 14 días si no quedamos satisfechos, lo pensamos mejor y decidimos anular ese contrato. Y por supuesto, una serie de condiciones previas de información por escrito y de aclarar todas las dudas que surjan al consumidor, que como el banco seguramente no las va a aclarar, somos nosotros los que como consumidores tenemos que acudir a personas que estén más informadas para que una vez firmado el contrato no nos encontremos con que no era lo que queríamos o nos han engañado o esto no es lo que me dijeron en la entidad. En fin, siempre por favor informarse bien de todas las condiciones que nos den. Y por eso es bueno que el banco o al banco se le exija esas condiciones por escrito previa para poder consultarla y, si es posible, pedir en varias entidades financieras información sobre ese crédito que necesitemos, ya sea hipotecario o de consumo, créditos ICO, todos los créditos posibles con suficiente información, con varias posibilidades para poder elegir y tener en cuenta que, aunque no es obligatorio, hay muchas entidades, la mayoría, yo diría que todas, que cuando se pide un crédito nos obligan, entre comillas, a unas condiciones que no son legales, que son contratar los seguros, ya sea obligatorio o no sean obligatorios, con la misma entidad. No es obligatorio firmar seguros con esa entidad, sí, lógicamente los seguros de vida que hay que firmar cuando se nos concede un crédito son obligatorios, pero podemos elegir la entidad y la compañía aseguradora que mejor nos convenga. El problema es que las entidades bancarias se aprovechan de estas circunstancias y no te dan el crédito si tú no aceptas las condiciones que te imponen ellos, que son lógicamente firmar esos préstamos con los seguros que te imponen ellos mismos. Pero hay que saber que tenemos nuestros derechos, y igual que tenemos derecho a tener toda la información precontractual por escrito, a poder informarnos, a rechazarla si nos viene bien, incluso a negociar esas condiciones, tenemos derecho a elegir entidad aseguradora para poder firmar ese préstamo. E incluso tenemos constancia de que hay personas que para montar un negocio están solicitando los créditos ICO y se les están exigiendo la firma de esos contratos. Yo quiero insistir que eso no es legal ni obligatorio para el consumidor que pide esa financiación. Por tanto, está en nosotros, en los consumidores que vamos al banco, en exigir nuestros derechos. Yo sé que estamos atados de pies y manos, que estamos en una circunstancia en que no solo el mercado está como está y se están pagando, pues si se conceden, incluso que ya es difícil que te concedan un crédito, condiciones muy altas, por lo menos saber que tenemos unos derechos, que no se pisoteen esos derechos y que cuando vayamos a un banco tengamos claro cuáles son pues los derechos con los que podemos ir pidiendo, ¿no? Lógicamente es una circunstancia muy desigual, ¿no? Porque el banco está aquí que tiene el dinero y nosotros estamos aquí que necesitamos ese dinero para lo que sea, para la circunstancia que cada uno tenga, ¿no? Y lógicamente el que está aquí es el que va a exprimir, pero
los consumidores, aunque estemos aquí, seguimos teniendo derechos, seguimos teniendo leyes que nos amparan y seguimos teniendo el derecho al pataleo. Antes de firmar nada, informarse muy bien, informarse con personas que sepan, con gestoría, con la Oficina de Información al Consumidor, con asesores jurídicos, con personas incluso de a pie que entiendan un poquito más que nosotros de estos temas y no firmar a ciegas con todo lo que el banco nos quiera pedir, porque al final seguramente vamos a salir perdiendo. Y lógicamente, si no estamos conformes, siempre tenemos la figura del defensor del cliente de la compañía a la que podemos reclamar y presentar un escrito pues pidiendo que nos aclaren o nos digan o reclamar una circunstancia con la que no estemos conformes en los préstamos y en cualquier otro tipo de relación que se tengan con el banco, comisiones, cobro desproporcionado, trato al público, todo lo que al consumidor al final no le parezca que es un trato correcto el que está recibiendo de su entidad. Y cuando pasen esos dos meses, si la respuesta del defensor del cliente no nos satisface, está también la figura del Banco de España, del defensor del Banco de España, que también es un órgano competente para resolver un conflicto, un problema que surja entre un consumidor y la propia entidad financiera. Y, por supuesto, la OMIC, que podéis acudir siempre que lo necesitéis para cualquier consulta, duda, incluso el trámite de la propia reclamación. Estamos en el Ayuntamiento de Aracena, dentro del Servicio de Atención al Ciudadano, lunes, miércoles y viernes con atención directa al público y de lunes a viernes en el teléfono 663-937874 y el correo electrónico para cualquier consulta que queráis hacernos omic@aito-aracena.es. Muy buenas noches, venimos de nuevo desde el mundo empresarial, desde la Asociación de Empresarios de Aracena y la Federación Onubense de Empresarios, a hablarles de lo que constituye pues, en estos momentos y en estos días nuestra actualidad. Esta semana, pues la verdad es que está siendo especialmente importante en el seno de la Federación Onubense de Empresarios, porque tras la jubilación, pues a finales del mes de enero, del que durante muchos años ha sido secretario general de la FOE, de la Federación Onubense de Empresarios, desde el año 1977 hasta este 2014, Rafael Ávila, pues ha sido necesaria la elección de nuevo secretario general. Por lo tanto, pues los empresarios tienen un nuevo secretario general provincial que se ha elegido a la persona de Fernando Pérez Lozano, que aquí en la sierra pues se le conoce porque ha visitado con cierta asiduidad también pues Aracena y la comarca de la sierra, pues en algunos casos hablando de forma directa de un sector que ha estado llevando de su propia mano, como es el del comercio, pero también porque como responsable del área de relaciones institucionales pues acudía en muchas ocasiones en representación del propio presidente de la Federación de la FOE y de la hasta hace poco pues secretario general de la FOE a distintos eventos de tipo institucional. Por tanto, pues es una persona que aquí con Aracena pues tiene también pues vínculo y tiene también una relación pues muy, muy especial, con lo cual pues también ya se lo hemos comunicado convenientemente el presidente de la Asociación de Empresas de Aracena, que espera verle muy pronto por aquí y que espera que también se mantenga pues esas visitas que de forma casi periódica realizaba a esta población y, como decimos también, a la comarca de la sierra. Desde luego que ni que decir tiene que cuando pues tenga su anunciada su visita a Aracena, pues también pues podremos presentarle esta nueva secretaría general ya en su propia persona pues a través de este medio de comunicación. Y hablamos ahora también de gastronomía y de una simpática, curiosa y consideramos que muy posiblemente exitosa iniciativa que se ha puesto en marcha y en la que participan un restaurante de Aracena y también algunos restaurantes de nuestra comarca. Se trata del concurso gastronómico Porche Gourmet. Lo organiza la propia marca automovilística Porche con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la Federación Onubense de,
de Empresarios. Este concurso se celebrará del día 3 al 16 de marzo y en estos días pues no será extraño ver cómo nuestra provincia y en este caso pues nuestra localidad y la comarca de la Sierra pues sea visitada por una caravana de coches de la marca Porsche, que irá visitando, como decimos, bueno, primero promocionando y después visitando los restaurantes que participan y que se han inscrito ya en este concurso gastronómico. En Aracena, pues es el restaurante Montecruz el que se encuentra ya inscrito y por lo tanto recibirá la visita de esos vehículos que llevarán dentro, pues lógicamente, el jurado del concurso. Durante ese tiempo, como decimos, visitará el jurado del concurso conduciendo pues vehículos de esta marca, de la marca Porsche, los distintos restaurantes que participan en este concurso, y ahí pues valorarán los criterios correspondientes, las recetas que se han presentado por establecimiento y también pues el establecimiento en sí, de forma que finalmente habrá un premio al mejor plato y otro premio al mejor postre. Por tanto, pues bueno, del 3 al 16 de marzo, como decimos, es posible que podamos ver recorriendo nuestra localidad pues esa caravana de Porsche. Decíamos que además del restaurante Montecruz, que es el que representa a Aracena muy noblemente en el concurso gastronómico Porsche Gourmet, hay dos restaurantes también de la comarca de la Sierra que participan en este concurso. Se trata de restaurante Arrieros en Linares de la Sierra y de restaurante Los Canastos en el municipio de Jabugo, en la localidad del Repilado. Por tanto, pues bueno, pues entendemos que hay una amplia representación porque hay un total de 10 restaurantes inscritos de toda la provincia, con lo cual que haya 3 de la Sierra entendemos que es una representación bastante, bastante amplia e importante. Bueno, pues de esta manera también, pensando en comida y pensando en nuestra rica gastronomía, nos despedimos. Volvemos muy pronto, la próxima semana, con más información de actualidad desde el mundo empresarial. Como ya hemos hablado en otra ocasión, Andalucía Emprende, a través de los CADES, junto con los Centros Educativos de Formación Reglada, están trabajando en diversos programas educativos de fomento de la cultura emprendedora. Uno de ellos es el programa Mi Empresa es Educativa, que consiste en la creación de una empresa cooperativa en el cual los alumnos y alumnas fabrican sus propios productos que posteriormente serán vendidos en la Feria del Emprendimiento que se celebra en el mes de mayo. Dentro de este programa existen diferentes proyectos educativos en función de la etapa. Así, en primaria se trabaja con el programa Emprender en mi Escuela, y en secundaria con el programa Ícaro y Escuela Joven Europea. Este curso, el CADE de Aracena está trabajando el programa Mi Empresa Educativa con dos centros: el Instituto San Blas de Aracena, con un Ícaro y una Escuela Joven Europea, y el Colegio Hermanos Arellanos de Galaroza, con un Emprender en mi Escuela. Dentro del marco de este programa se van a realizar dos talleres en el Colegio de Galaroza, uno de imagen corporativa y logotipo el día 12 de febrero y otro de habilidades de comunicación el día 19. Otro programa educativo de fomento de la cultura emprendedora es el programa Emprende Joven, que este año se está celebrando la 11ª edición. En este programa participan los alumnos y alumnas de los ciclos formativos superiores y excepcionalmente los de grado medio en aquellos institutos donde no hay de grado superior. En Aracena, el Instituto San Blas está participando los ciclos formativos superiores de Administración y Finanzas y de Educación Infantil. El programa Emprende Joven tiene una serie de fases. La primera de ellas es la fase de sensibilización, que en la cual se presenta el programa al alumnado, se realiza en el propio centro y los alumnos, digamos, que realizan el test para emprender. La segunda fase está denominada fase de estancia emprendedora, que consiste en una visita al CADE de la provincia y en la cual participan aquellos alumnos o alumnas que han superado el test para emprender que se hizo en la primera fase.
El próximo día 20 de febrero, los alumnos de los diferentes institutos de la Sierra van a visitar al CADE de Huelva. Y la tercera fase es la fase de concurso, en la cual aquellos alumnos que quieran, ya que la participación es voluntaria, introducen su plan de negocio o la idea de negocio que tengan en una plataforma habilitada para tal fin. Y el proyecto ganador, uno por provincia, obtiene un premio que consiste en un curso de idiomas en el Reino Unido. Para mayor información sobre estos temas o cualquier otra consulta que quieran realizar, en el CADE de Aracena, en la calle Río Diel, número 5, o bien en el teléfono 959 07 70 17.